mío, Kimberly, ¿por qué haces esas cosas? Ay, no. Kimberly en estos momentos tiene el cabello corto. ¿Será que me tendré que cortar el cabello? Hola, ¿me dejaron sola? Hola, mis niños, ¿cómo están? Yo soy Mariana y sean bienvenidos a mi canal. Mis niños, hoy les traigo un video un poco diferente a los que suelo grabar para ustedes, pero me tiene muy emocionada porque ustedes saben que a mí me encanta tomarme muchas fotos. Si me siguen en Instagram se darán cuenta que es así. Y también me encanta ver videos en YouTube. Y una de mis youtubers favoritas es Kimberly Loaiza, o la lindura mayor, como ustedes quieran llamarla. Entonces hice una combinación de estas dos cosas y se me ocurrió hacer imitando fotos de Kimberly Loaiza. Esto estará muy divertido. Kimberly tiene su Instagram llenito de fotos hermosísimas y producidas que tienen millones de likes, así que este reto está un poco difícil, pero aquí nada nos detiene. En la mayoría de fotos que escogí, Kimberly tiene su cabello negrito como yo para que las fotos quedaran lo más similares posible. Estudié cada una de esas fotos y busqué los outfits más parecidos. Obviamente no son exactamente igual, pero hacen el efecto que queremos. Comencemos con la primera fotito. Apenas vi la foto me imaginé en qué estacionamiento podríamos hacerla. Ya tienes a criticarme. ¡Me quemo! Me encanta, me parece que quedó muy parecida. Yo le doy un 9 de 10. Ok, llegamos a la siguiente locación. Mire, esta es la foto que vamos a imitar. Esta fue la primera foto que subí a mi Instagram y me encantó. Me parece que quedó muy parecida a la locación, la pose, la ropa, todo. Yo le doy un 10 de 10. Me quedé súper impresionada porque apenas la subí a mi Instagram, ustedes que son muy inteligentes enseguida empezaron a comentar. Kim, eres tú imitando fotos de Kimberly Loaiza. Mariana, por un momento pensé que eras Kimberly. Igualita a Kim, me encanta cómo quedó la foto. Kimberly Loaiza, la imitaste muy bien. Imitando fotos de Kimberly Loaiza. No habían pasado ni 20 minutos desde que publiqué la foto y ya ustedes me estaban mandando fotos haciendo las comparaciones. Pero es que realmente quedaron muy parecidas, me encanta. Para la tercera foto, Kimberly usa un crop top color rosa pálido, pero no tenía, así que utilicé un crop top beige. Y con ayuda del Photoshop cambié el color y así quedó el resultado. A esta foto le doy un 8 de 10. Comenta aquí abajito cuánto le das, los estaré leyendo. Hay algo que me di cuenta en las fotos de Kimberly y es que no usa aretes, zarcillos, pendiente, no sé cómo le digan en tu país. Yo amo usarlos y cuando salgo sin zarcillos me siento desnuda, fea, no me gusta. Mis niños, llegamos a la siguiente locación para la próxima foto, que es esta. Aquí hay muchísima brisa. Creo que el pelo se me va a volver así. Una maraña de pelo unido. Ay, Dios mío. Pero miren esto tan bonito. Qué hermosa, vi. Hermosa. Oh, por Dios. ¡Es de la isla siniestra! ¡Ah! Ok, les cuento mi super experiencia.
Acabo de llegar al lugar y había un sol hermoso que lo acaban de ver ustedes. Vengo al sitio donde puede hacer la foto, aquí, y ya no hay sol. ¡Ay, qué maravilla! Y el sol ya se metió. Desapareció. Continuemos. Ok, creo que esta foto quedó fail. Hola, ¿me dejaron sola? No tengo fotógrafo. La vida sigue. Yo a esa foto le doy un 1 de 10. Porque la intención cuenta. Tenía la ropa parecida y busqué un lugar parecido, pero la vida me jugó en contra. Hizo que todo saliera mal. Dios mío, Kimberly, ¿por qué haces esas poses tan difíciles? Solo a ella le queda bien eso. Ay, no. Pero lo único bueno fue que la foto que fui a tomar no sirvió, pero me tomé esta. ¿Para qué hago imitando fotos de Mariana? La siguiente foto que imité fue esta. Estoy tratando de imitar el maquillaje lo más que se pueda a cómo se maquilla Kimberly. Siempre ella usa pestañas postizas. Y en estas fotos que escogí tiene la boca así un color más natural. Estoy improvisando un choker porque no tengo un choker parecido al que usa Kimberly. Y los lentes que voy a utilizar. Ay, caramba, caramba. Estos son los lentes más parecidos que tengo a los que usa Kimberly en la foto. Kimberly en estos momentos tiene el cabello corto. ¿Será que me tendré que cortar el cabello? No. Ok, vamos a imitar la siguiente foto. Ya estamos en la locación y este es el on. ¡Qué demasiada risa! ¿Lo pueden ver en mi pelo? A esta foto también le doy un 9 de 10, me gustó muchísimo. La pose, la ropa, el lugar no es exactamente igual, pero no importa, aquí yo le digo 9 de 10 y es 9 de 10. En esta foto ustedes también comentaron Mariana Loaiza, Mariana Loaiza versión venezolana, imitando fotos de Kim, imitando fotos de Kimberly Loaiza, la gemela perdida de Kim, no le copias a Kimberly Loaiza, pásame tu pack, pásame a tener hijos español. ¿Qué? Ok, para la siguiente foto, Kimberly usa un traje de baño o body negro, pero yo no lo tenía. Así que tuve que improvisar con una parte debajo de un traje de baño y una franela arriba y listo. Body resuelto. Nos fuimos a la playa y después de que mi camarógrafo se mojara todos sus zapatos y pantalones tomándome la foto y usar Photoshop para colocar las conchas de mar en el body, este fue el resultado. Yo le doy un 10 de 10. Es que me gustan todas. Próxima foto. Ay, esta foto fue mi reto en Photoshop. Kimberly ahí usa un traje de baño que yo no tengo nada parecido. Así que decidí tomármela lo más parecido posible en cuanto a fondo, iluminación, pose. Pero lo que es la parte de arriba del traje de baño sí la trabajé muchísimo en Photoshop. Y este fue el resultado. A mí me encantó. Yo le doy un 9 de 10. Estoy muy contenta con los resultados. De verdad que las fotos quedaron mejor de lo que pensaba. Si te gustó este video, corre al Instagram o al canal de Kimberly Loaiza y coméntale. Kim, Mariana hizo un video imitando fotos tuyas. Corre a verlo. Los saludos de este video son para Alessandra, Liz Mauri, Saori. También te invito a que no te pierdas los últimos capítulos de la primera temporada de YOLO Aventuras. Nos vemos por allá los miércoles, viernes y domingo. YOLO Aventuras. Es la torre que está en la cima del cerro. Tienes que llegar allá rápido, pero ten cuidado en el camino. Mucha suerte. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Por aquí nos vemos muy pronto, pero mientras tanto, los espero en mi Instagram. ¡Adiós!